No puede ser, no llego a fin de mes y encima las deudas. Mi historial crediticio está hasta las patas. Los bancos ya no me prestan, ni mis amigos me prestan. Ya caigo pesado ya. Si hubiera una sola oportunidad de préstamo, el que sea que exista, lo tomo. Pero, ¿qué es esto? ¿Préstamos inteligentes? ¿Interés bajo? ¿Recibo el dinero en tres minutos? Así tan fácil. Bueno, ¿qué puedo perder, no? Si no les pago a tiempo, ellos se perjudican, no yo. Acá no me piden historial crediticio ni me iré a Infocorp si no pago. Bueno, ya estoy en Infocorp, ¿no? Bueno, instalemos esto. Espérate, 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 espérate. no hagas eso. ¿Por qué? Tú crees que no tienes nada que perder, pero en realidad hay mucho que perder. Lo que estás a punto de hacer es aceptar un préstamo gota a gota. Gota a gota? ¿Qué es eso? Pues bien. En este video te vamos a explicar qué es un préstamo gota a gota y cómo puedes reconocerlo para evitar caer en él. Y si ya eres víctima te diremos qué hacer. Quédate porque al final sabrás todo acerca de esta mafia que va ganando terreno en Perú y en varios países. Muy pero muy buenas amantes de la cultura. ¿Sabían que al menos 500.000 peruanos han accedido al mercado negro de los préstamos informales? Uno de los más conocidos es el gota a gota. El préstamo gota a gota, también llamado eh, diario o préstamo express, es una modalidad criminal. Que eso te quede muy claro. Es un delito. Los delincuentes captan a sus víctimas a través de aplicaciones de celular o afiches pegados en las calles o tarjetas de presentación. Una vez que la víctima se registra en la app o brinda sus datos por llamada telefónica, el dinero llega de manera inmediata a su cuenta. Así de fácil. Pero tú has de saber que siempre lo inmediato y lo fácil esconde truco, esconde trampa. No puede ser tan perfecto como lo pintan. Una vez que te entregan el dinero, te ponen una tasa de interés que excede la usura. Te impone una tasa de entre 20, 40 y hasta 60% mensual. Un banco común y corriente jamás te cobra eso. Te cobra entre 10 a 14% anual. Por eso es descabellado que te cobren 60% mensual. ¿No? Y eso no es todo. Estas mafias no te firman contrato ni tienen ninguna garantía legal. Simplemente te depositan y ya. La parte fundamental de su ilícito trabajo es que te cobran de manera muy violenta si no cumples con los plazos pactados para el pago. Te cobran todos los días subiendo cada vez el interés. Por eso se llama gota a gota. Literalmente te envían la moto y te coaccionan a pagar amenazándote de muerte obligándote a sacar otros préstamos de otros lados para así poder pagar la deuda. Y puede ser que esos otros lados sea también lo mismo gota a gota y ahí ya estás perdido en un juego de nunca escapar. Te depositan préstamos que pueden ser de mil o dos mil soles y terminan cobrándote hasta dieciocho mil o veinte mil soles. Imagínate. La usura es un delito en el Perú. Pero ¿qué es la usura? Es cobrar un interés muy alto por un préstamo. ¿Qué tan alto? A ver. Cada país pone límites. El Perú puso como límite el valor de 14% anual para préstamos superiores a 500 soles y 18% anual para préstamos menores a 500. Cualquier persona o entidad bancaria puede prestar dinero pero no puede cobrar intereses mayores a 14% o 18% según sea el caso porque incurre en delito. Pero si se han dado cuenta, no solo se comete el delito de usura en el préstamo gota a gota. Hay cosas más graves ahí, te cobran con amedrentamiento, quedándote zozobra, miedo. Según el juez Juan Carlos Checley, en el préstamo gota a gota se cometen otros delitos como organización criminal, coacción, extorsión, lavado de activos, lesiones y hasta homicidio, por lo que una pena de cárcel posiblemente llegue hasta 35 años o la cadena perpetua. O sea, el asunto es más que grave. Y hablando de lavado de activos, te has preguntado de dónde sacan el dinero estas mafias para poder prestarte al toque. ¿Mm? Ahí lo tienes. Es dinero mal habido que pretenden lavar. Por eso crean estas empresas de préstamos. Y no es algo nuevo. Esta modalidad de gota a gota surgió en la década de los 90 en la ciudad de Medellín, Colombia. Según una investigación realizada por el diario El País de Cali, la modalidad gota a gota fue creada específicamente para el lavado de dinero del narcotráfico. Ahí está, pues. De ahí sacan la plata y la pretenden hacer pasar como dinero bien habido. Este negocio se extendió luego por Bogotá, Barranquilla y Cali, que son ciudades colombianas donde operan poderosos cárteles de droga. Más tarde, el negocio trascendió fronteras. El primer país fuera de Colombia en realizar los préstamos gota a gota fue Ecuador, seguido por Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, México, Honduras, Chile y Panamá. Actualmente está en más de 16 países de América. ¿Por qué en los últimos meses se ha hecho más conocida esta modalidad delictiva? Al menos en Perú. Ha ocurrido esto porque se ha detectado un brote de casos en Piura, Chiclayo, Chimbote y ahora ya está en 97 ciudades del país. Ya se parece el dengue, ¿no? Hay un brote por ahí y se extiende. En lo que va del 2023, la Policía Nacional ha desarticulado más de 7 bandas criminales y ha capturado más de 65 implicados, en su mayoría extranjeros, colombianos, venezolanos. Tanta es la demanda de la gente por tener dinero rápido que el gota a gota ha crecido descomunalmente. Medio millón de peruanos ya han caído en esto. Esto es equivalente a tres de cada 200 peruanos. Y como la demanda es alta, los delincuentes han recurrido a ofrecer sus servicios a través de aplicaciones de Android y Apple. Han ampliado su personal y para ello capacitan a personas en sus llamadas academias, donde se enseña cómo cobrar y cómo desempeñarse en esta modalidad delictiva. El jefe de la DIRINCRE señaló para un medio que en la academia de gota a gota forman a sus integrantes, los capacitan y les dicen cómo es que deben trabajar. Luego les dan un kit que no es otra cosa más que un celular y un cuaderno de notas. Los integrantes de estas mafias atraen a sus víctimas mediante afiches, carteles y tarjetas de presentación con la frase préstamos al toque o préstamos al instante. Pero últimamente se han posicionado virtualmente a través de aplicativos para celular y publicidad en YouTube. Si por ahí les sale una publicidad de estas en mis videos, no es que yo lo haya querido. YouTube es el que pone, no yo. Estos delincuentes pagan y ponen sus spots en YouTube. Obviamente YouTube no se fija si esto es delictivo. ¿no? Otra forma que los delincuentes usan para llamar la atención es comentando en Facebook, dejando su spam en páginas. No sé si han visto esos comentarios en donde recomiendan a alguien que lo sacó de un apuro financiero y bla, bla, bla. Ya, eso es un cuento del gota a gota. Cuando veo eso en mi página de Facebook, simplemente lo borro y lo bloqueo. Y si tú ves alguno de estos comentarios en Facebook, solo ignóralos. No hagas clic en los enlaces. Puede que te direccionen a alguna aplicación que usan estos mafiosos. Hay cientos de apps creadas exclusivamente para el gota a gota. La más común es Viva Crédito. Nunca debes descargar eso. Otras son Alpacash, Confio Cash, Ekeko. No te dejes llevar por la puntuación de la app ni por algunos comentarios que le dan 5 estrellas. Estos delincuentes tienen trolls multicuentas que se dedican a calificar las apps y dejar opiniones falsas. Tal vez te preguntes cómo funcionan las apps. Cuando tú instalas y abres una aplicación de estas, te solicitarán tus datos personales, nombre, dirección, teléfono, número de cuenta. Con saber tu domicilio ya te pueden ir a molestar a tu casa en una moto. La aplicación te solicita además acceso a tu ubicación, a tu galería de fotos y a tus contactos. Ellos llamarán a tus contactos para amenazarlos también. Una vez que hayas entregado todos tus datos personales, te darán la plata al toque, tal como dice su anuncio, al instante. A la media hora de que tengas la plata, te llaman y te imponen unas tasas de interés extravagantes y que tienes que pagar día a día, de ahí el nombre de gota a gota. Cuando no pagas o te retrasas con la deuda, aparecen los problemas. Primero, te aumentan el interés cada día. Luego te resetean la deuda, o sea, si ya has pagado algo, les da amnesia, no se acuerdan, te cobran otra vez desde cero, así de basura son. Luego te presionan para que tomes una nueva deuda. A partir de aquí, estas mafias incurren en delitos como, por ejemplo, la extorsión. Te intimidan primero, te presionan psicológicamente o verbalmente, luego recurren a la violencia, te amenazan, van a buscarte para insultarte en persona. Llaman a tus familiares y amigos para amenazarlos o comunicarles que te matarán. Te van a buscar con armas o te las dejan en tu patio, en tu jardín, ahí una granada, ¿no? Las víctimas de estas extorsiones prefieren que su identidad no sea revelada por temor a represalias en contra de sus familiares, como pasó con el señor Carlos, ¿no? una víctima de la modalidad gota a gota, que un informe para Reporte Semanal cuenta como en un momento de desesperación solicitó 16 mil soles de 16 financieras distintas. Cuando se empezó a atrasar con las cuotas, las amenazas eran más constantes y más agresivas. Recibía audios, imágenes y videos de su esposa e hijas acompañados de mensajes amenazantes. Carlos actualmente vive solo y escondido, ya que su esposa y sus hijas se fueron de su casa por temor de su vida. Otro caso reciente es el de Ana María Arapa, una mujer mototaxista que fue asesinada a balazos en Ventanilla. Dos sujetos se hicieron pasar como pasajeros, la abordaron y le dispararon. Resulta que la víctima había pedido dinero a través de gota a gota. El esposo de la mujer teme correr la misma suerte. ¿Cómo evitar ser víctima amigos? Para evitar caer en esta mafia debes saber detectar al gota a gota. Las alertas te deben sonar si te ofrecen préstamo inmediato, sin garantía y sin mayor trámite que presentar tu DNI. Toda entidad que presta dinero debe estar regulada por la SBS. También debes tener en cuenta que ninguna entidad financiera que sea legal funciona con aplicaciones, ninguna. Jamás descargues Alpacash, Platinka, Cartera Préstamo, CuiCash, etcétera. Si por algún motivo ya caíste en estas trampas, debes saber que se ha puesto a disposición de la ciudadanía un número para denuncias es la línea 1818 y el teléfono es 942 84 19 78. La confidencialidad de esta llamada estará garantizada. Así estarás ayudando a capturar a estos delincuentes. Si el video te pareció informativo, dale like y compártelo, por favor, ya sea en Facebook, en YouTube, Pírate este video, súbelo de nuevo a tus cuentas, pero haz que se difunda, por favor. Si quieres apoyar mi trabajo o lo que hago, Suscríbete a este canal y también puedes unirte haciendo clic en Join, que está al costado de mi nombre en mi canal. Te unes allí y de esta manera estás dando un granito de arena, aportando a que este canal siga creciendo y siga llevando más cultura a más peruanos. También en la descripción del video están los enlaces de mi Facebook, mi Instagram y mi TikTok. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.